continúan trabajos de pavimentación en el municipio. La intendenta Estela Clerici recorrió las tareas de hormigonado en Bolívar, entre Bolivia y Honduras. Aquí empezamos con la parte del hormigonado, el pavimento rígido de hormigón, por calle Bolívar. Son 3 cuadras que se van a hormigonar, se ha estado preparando el suelo y comprende Bolívar entre Bolivia y hasta Chuquisaca. Son 3 cuadras de jurisdicción del barrio Usina. Mientras tanto se sigue trabajando en López para tratar de conectar con la calle Valparaíso. En ese caso también son 3 cuadras por López entre Valparaíso y Bolivia. Y bueno, hay muchas otras cuadras que también se van preparando para poder, o sea, pendientes debemos tener cuántas cuadras, Ana, cerca de 30 cuadras, sí, 30 cuadras con hormigón pagado, esperando para la preparación y poder avanzar con la obra. Esta obra muy pedida por los vecinos. Y bueno, y despacito vamos cerrando distintos circuitos. Estamos acá también, Bolívar hacia lo que tiene que ver con el este. Claro. También lo hicimos, nos acordamos recién con un vecino hace alrededor de 5 o 6 años atrás. Así que bueno, se van completando las cuadras para, digamos, para beneficio de la gente. Bien, Analía, entonces detalles técnicos de lo que son estos circuitos que han realizado, como decíamos anteriormente, zona sur, se han realizado varios trabajos de pavimento. Y en estos momentos, ¿cómo van esos trabajos y cómo van las distintas etapas? Bueno, en Boulevard López, que recién comentaba Estela, trabajamos ayer ya en Bocacalle de Chile y López. Es una Bocacalle donde tiene mucha obra complementaria porque hubo que hacer unos desagües pluviales con losas, losas especiales por el tamaño y por el espesor. Y también hubo que recomponer la ubicación de lo que son las bocas de registro y braseros de agua, 6 en total. Así que este hormigón de la Bocacalle se hace a su vez en 4 etapas. Así que ayer ya terminamos la segunda etapa y mañana se haría una de las aletas. En esta cuadra que tiene 109 metros de largo, que hoy vamos a tirar casi 80 metros cúbicos de hormigón, es una calle de 7 metros 40, son las calles típicas de la ciudad, salvo algunas que tienen 9.40, tiene 15 centímetros de espesor y se está hormigonando con el cordón integral, por eso está la cuadrilla de pavimento y cuadrilla de albañilería en apoyo para poder hacer todo ese trabajo junto y poder llegar hoy a terminar de hormigonar en 2 horas o 3 a más tardar.